paz, Haxameach, feliz Hanukkah. Y bienvenidos a Bet Ariel, esta congregación. Antes que empecemos, estoy viendo esta gran festividad. Esta semana pasada, los arqueólogos en Jerusalén tienen en posesión durante 50 años lo que parece ser el anillo de Poncio Pilato. Fue él el que envió a Jesús para ser crucificado hace 2000 años. Solo lo descubrieron hace algunas semanas. Ellos lo encontraron hace 50 años, y porque encontraron tantas cosas, nunca realmente miraron cerca de este anillo, ni lo limpiaron, y encontraron, ahora que lo limpiaron, que estaba grabado y decía de Pilato. Les voy a enseñar esta fotografía. El anillo está hecho en cobre, y aquí hay otro artefacto con el que validamos la historicidad de la Biblia. Desde que la Biblia ha estado hace 3.500 años, ha habido tantos ataques y tanta oposición hacia esto, pero está aún con nosotros, y parece que hay más y más cosas que han sido encontradas para confirmar su validez. Estas cosas creo que son signos de gracia desde el cielo, llamando a su palabra para tomar una segunda mirada en el precioso libro. Ese libro de Dios hay. Cualquiera puede encontrar a Dios porque Él abre su corazón y nos revela a nosotros mismos esto. Ahora en Hanukkah vamos a discutir la preciosidad de lo que todo Dios nos ha dado a través de su escritura. Algo más que fue redescubierto esta pasada semana, parece que cada Hanukkah algo está pasando concerniente a Israel y el antisemitismo. El año pasado, durante este tiempo, los Estados Unidos anunciaron a través de Donald Trump el movimiento de la embajada a Jerusalén, y ellos estuvieron con gran resentimiento. Países como Francia, Rusia o Estados Unidos. Malaysia hablaba del reconocimiento del aborto, de la justicia. Un mayor periódico en Egipto lee que está anunciando todo esto. De acuerdo a los resultados y al incremento de acusar a Israel con muchos problemas. Esto ha pasado, esta es una encuesta que ha hecho CNN a través de 12 países europeos. El 28% de europeos dicen que los judíos tienen mucha influencia en el mundo entero. Las influencias sobre las finanzas y los negocios alrededor del mundo. Saben, 75 años antes, Hitler argumentó en su libro Mein Kampf, que es mi memoria, que empezó señalar lo mismo, diciendo que los judíos eran los que causaban el problema en Alemania y en el mundo. Y esto los guió al holocausto hace 6 millones de años, para matar a 6 millones de judíos. Esta encuesta, hay muy poca gente que habla que cree que en el holocausto, y hay muy pocos que creen en ellos y lo niegan. Pero si el 32% lo está negando y están diciendo que los judíos lo están usando como una memoria para tomar la atención del mundo. Escuchemos a esto. 16% de europeos piensa que los judíos son el 20% de la población mundial. Ellos están pensando que están tomando el mundo sobre ellos, pero la realidad es que 7.2 billones de personas hay en el mundo, y solo el 0.2% de la población mundial son judíos. Este es el antisemitismo. ¿No podemos verlo más claro? Pero Israel es pequeño y la gente también es pequeña. Una pregunta que nos hacemos es ¿por qué CNN está hablando acerca de esto? ¿Por qué está haciendo esta encuesta? Probablemente por el incremento de antisemitismo en Estados Unidos. Podemos ver lo que el Globe and Mail dijo, que el 63% de crímenes contra los judíos, de odio contra ellos, fue incrementado en Canadá. Y esto va en incremento más y más. Estamos yendo hacia el final de los tiempos. Casi todos los
escritores de la Biblia en el Nuevo Testamento hablan de problemas solo antes de la segunda venida del Señor. Y tan pequeña que es Israel, pero asimismo es la prueba de la validez de la Biblia y además de la existencia de Dios. Saben que la reina Victoria le preguntó una vez a su primer ministro, Benjamin Disraeli, quién era un creyente judío y sabía mucho acerca de conocimientos de la Biblia. Y le preguntó, ¿puedes darme un versículo en la Biblia que pueda probar que es verdad? Sí, solamente hay algo, su majestad, judío. No hay nada más que pueda probar la verdad de la Biblia. La historia de los judíos es suficiente. Todas estas cosas vienen en un tiempo absolutamente propio, como en la fiesta de Israel, que habla de este tipo de agresiones en Dios y a Israel, y claro, de la final victoria de Dios. Otra vez, veamos a Hanukkah. Y otra vez, Hag Sameach, feliz Hanukkah. Empieza mañana, el 2 de diciembre, hasta el 10 de diciembre, que es más allá de una semana. Y nosotros lo vamos a celebrar aquí en la Congregación con Bautismos. Es el día de dedicación. Y esta tarde tengo una clase de bautismo. Todos son bienvenidos. Ahora, Hanukkah, este nombre puede sonar tan extraño para muchos. En hebreo significa dedicación, consagración. Esta festividad está en cuando Israel rededicó el templo y lo preparó para la primera venida de Jesús. Hanukkah es uno de los 9 mayores festividades, celebraciones judías. No está mencionada en como las 7 fiestas del Señor en Levíticos 23 está escrito y no puede haber sido que esta fiesta fue antes de completar el Nuevo Testamento de Malaquías. Y en Juan capítulo 10, 22 es llamada la fiesta de dedicación. Es una festividad que nuestro Señor también celebraba, como si era una fiesta judía. Esto siempre ha sido un mayor evento en Israel y hoy estamos conmemorando esta festividad. Muchos todavía están sorprendidos de que todavía celebramos las festividades de Israel. Están tan sorprendidos de esto, pero las festividades de Israel están siendo mencionadas con frecuencia en la Biblia y especialmente en cada evangelio. Esto nos da la oportunidad de abrir la Biblia y ver la profunda dimensión de cada una de estas festividades. Durante los últimos 3 días de su vida en la tierra, Yeshua habló de esto como las fiestas de Israel, que las festejaba a sí mismo. Y esto aumenta su mensaje y clarifica por qué decía ciertas palabras y por qué en determinado momento, en la Pascua, saben que está siendo mencionada 32 veces en el Nuevo Testamento. La fiesta de tabernáculos está mencionada muchas veces y la fiesta de los tabernáculos más de 40 veces. Esta festividad para ahora nos habla del descanso. En estas festividades el Señor les mandaba a los judíos descansar y celebrar la relación, la amistad con Dios. En estas pausas que teníamos con Dios, había algo que eran. Ahora somos bombardeados con tanta información que estamos hablando solamente poniendo atención a Internet, iPad, Facebook, mensajes por texto, juegos que están incluidos en estas nuevas actividades que el mundo tiene y dejamos de lado las escrituras. Esta festividad nos habla de parar nuestras actividades y recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y apreciar la gran ventaja que tenemos nosotros al ser una congregación mesiánica aquí, porque nosotros celebramos no solo la fiesta principal, también otras festividades. Celebramos la Natividad, la Pascua, y tenemos una gran ventaja de pertenecer a esta congregación. Tenemos
alrededor del 25% de nuestro tiempo en festividades, porque lo vivimos con alegría. La Biblia fue escrita por amor. ¿De qué habla Hanukkah? Ambos, los ashkenazi y los sefarditas, los ashkenazi son judíos europeos y los sefarditas son árabes y españoles, todos hacen comida frita, recordando el milagro del aceite en Hanukkah. Aquí en el oeste nosotros comemos latkes, que son tortitas de papa fritas, y hoy al final del servicio tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a darles algunas en el santuario aquí con muchas servilletas porque hay mucho aceite en ellas. Y ambos, los ashkenazi, los judíos y los sefardíes, encienden las velas recordando el milagro del aceite. La leyenda detrás de esto es que cuando los macabeos, una pequeña armada judía, tuvo éxito sobre una armada griega en Israel y dedicaron el templo después de esto al Señor. Pero aquí estaba Antíocos, él ofreció un cerdo al templo, al lugar de todos los santos, y en este momento fue lo peor. Y en este momento el aceite y la candelabra y el candelabro fueron encendidos también. Esto se hace durante 8 días hasta que el aceite puro es purificado, se ha preparado. Después del evento de Hanukkah, esto es lo que podemos recordar acerca de lo que esto significa. Va más allá de lo que la fiesta misma es, Hanukkah. La importancia para abrir nuestras escrituras, podemos ver lo que la historia dice acerca de esto, porque vemos la protección de él, no solo para Israel, sino también para aquellos que hacen a Jesús su salvador personal. Veamos la historia que rodea a Hanukkah y veamos cuando Jesús estuvo celebrando esta Hanukkah. Hanukkah nos regresa 175 años atrás y enfrentando lo que hacía Jesús cuando hablaba los 400 años de silencio. Pero esta festividad era un mejor título, sería un problema, un tiempo de grandes problemas para Israel hacia el fin, es hacia donde nos estamos dirigiendo. Este es un tiempo de preparación antes de la primera venida del Mesías y ellos tienen gran oposición en Israel. 3 profetas nos dicen cuán complejo este tiempo era: Haggai, Zacarías y Malaquías. Pero como Daniel también lo decía, en Mateo 24 podemos leer que Antíocos Epífanes es el mismo anticristo que venía, y Hanukkah todavía no ha sido completa hasta que venga el Señor. Y estos, Antíocos y el anticristo, no respetan nada de esto. Y ellos saben de la segunda venida del Señor, y Antíocos sabía de la primera. Antíocos asimismo viene a escena para compararlo con esto. Mientras Alejandro el Grande dividía su reino en 4 ramas, 2 de sus más problemáticos lugares eran estos: Egipto y Siria. E Israel estaba justo en medio de estos. Esto no es coincidencia. Y podemos ver que el origen del Imperio Romano irritaba mucho a la tierra de Israel, justo al lugar donde el Mesías llegaría. Esta fue la situación donde el diablo, el demonio, causaría tantos problemas. Y una sola cosa que Antíocos haría nunca ha sido vista antes en la historia. Antes que los babilónicos, los griegos aceptaran otras religiones, ellos aceptaron diversas religiones, eran politeístas. Ellos decían, no habrá nadie mejor que nosotros. Por esta tiempo, en este día santo, aniquilaron la gente de Israel.
sus creencias, hablando de un verdadero Dios, algo contra el Mesías. Esto marca el final de religión para todos. Pero Jesús, la primera venida del Señor, estaba cerca. Tenemos una información en el primer libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, el cual contiene importantes informaciones históricas, y dice que cuando Antíoco envió cartas a todos los judíos, ellos deberían olvidar todo lo que pertenecía a Dios. Y yo cito, y escribió, para el final, ellos pueden olvidar la ley y todas clases de órdenes, porque, sin embargo, no están de acuerdo al mandamiento del rey. Él dijo, ellos morirán. Pero, ¿de qué habla? ¿De cuál ley? De la ley mosaica, de la Torah, de la Biblia. Ellos querían cambiar todas las ordenanzas. Déjenme preguntarles algo. ¿No sería esto cuál sería una manera efectiva de separar al individuo de Dios? Privarlo de la palabra del Señor, solamente a través de eso. Sin el libro del Señor estaríamos perdiendo el camino hacia Él. Pero así vemos que el anticristo también llegará pronto, porque en nuestro mundo está pasando esto, y por eso creo que la gente no lee las Escrituras. En Daniel capítulo 11 habla de muchas cosas, sobre todo del anticristo, y él también habla de Antíocos, porque él cumplió las profecías en cada detalle. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo notamos esto? Porque también Jesús citaba a Daniel. Déjenme decirles que Daniel decía en capítulo 11, versículo 36, entonces el rey hará de acuerdo a su propia voluntad. Él se exaltará a sí mismo y magnificará a sí mismo sobre cada dios. Hablará blasfemias contra el Dios de dioses y prosperará todo lo malo que ha sido completado. Y es la indignación y la desolación en esto que Jesús mismo mencionaba. El Señor decía, cuando vean toda la abominación y la desolación de la cual el profeta Daniel hablaba en el lugar santo, ¿quién puede haber salido de esto? ¿Dónde podemos tener tanta información? El Señor describe este tiempo precediendo a su segunda venida. Esto es lo que va a pasar con el anticristo, como Antíocos, que lo hizo en el templo de Jerusalén. Los judíos estaban allí, y están allí, están listos para construir el templo, una vez que el gobierno lo diga. Los sacrificios en el templo fue cuando Antíocos, como decía al principio, ofreció un cerdo en el altar al lugar santo. Puso una estatua de un griego, un dios griego, algo que es muy similar a lo que va a pasar. Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 2:4, ¿cómo pasará? En esto, se llamará a Dios a sí mismo y pedirá que lo exalten. Esto es el pecado más grande, negar a Dios. Aún la revolución en Tiro les dirá lo que esto es. Está pasando más y más. Estamos viendo el incremento de muchas cosas malas y sabemos que el Señor está cerca. Es por eso que Hanukkah está trayéndonos a ver que todo es muy profético. Y además aquí está para decirnos cuál será la gran persecución que nosotros vamos a enfrentar. Y nadie puede tocar la palabra de Dios. Después de 1600 años, nuestra Biblia sigue fresca. Este es el milagro de la palabra de Dios. A ustedes han realizado cuán importante este libro es. Este libro es la directa palabra de Dios a nosotros. Hablemos de algunos hechos históricos de la Biblia y cuán preciosos son. Fue escrito por más de 40 autores en un periodo de 1600 años y no se conocían unos a otros, eran diferentes. Pedro era pescador, Amos era un pastor, Daniel era un primer ministro, Luke era un doctor, Salomón un rey, Mateo un
coleccionador de impuestos, Pablo, un rabí, y ellos hablan con la misma enseñanza desde Génesis a Revelación. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, inspiraba a todos estos hombres a escribir. Hemos tenido la gran crítica y grandes problemas sobre los comentarios en contra de la Biblia. No hay nada que va a alterar el curso de la historia. Y a través de la historia, nadie puede encontrar un libro que sea tan profunda y positivamente influenciando a las culturas, las historias del mundo que trae y cómo debe ser respetado cada hombre y mujer en el mundo. Y la Biblia, tanto como es odiada, es aún el libro más popular en el mundo. Es el único que ha sido traducido en tantas lenguas, alrededor de 500 lenguas, con una Biblia completa. En 2527, al menos porción de las escrituras han sido traducidas. Sin embargo, hay un elemento más que hace a la Biblia excepcionalmente única con todas estas cosas. Son grandes, pero saben que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente con ustedes cuando lo están leyendo. Es el Espíritu Santo. Inténtenlo. Hablan las Escrituras. Dios está allí. Él les habla a ustedes. Les hablará su corazón. Un corazón que está a través de su palabra. Porque Él cambiará tu corazón a través de su palabra. Dicen que el 80%, 88% de casas en América, en Estados Unidos, tienen una Biblia. La Biblia, pero el 13% solamente la leen. Y la Biblia es al menos el libro de bestseller de todos los tiempos. Veamos las escrituras que nos dicen de Jesús. Vamos a Juan, capítulos 10. Hay unos versículos verdaderamente hermosos. A través del capítulo 10, versículo 22, en la Biblia dice, era invierno, en la fiesta de dedicación. Esto es donde Jesús nos da un gran mensaje al resto de Israel y a los creyentes para todas las naciones. Aquí en el Evangelio de Juan, una cronología marcada con la festividad de Israel, los eventos de este capítulo, del 7 al 10, están tomando lugar en el festividad del tabernáculo o Sukkot, cuando habla del milenio. Tenemos el capítulo de Hanukkah en capítulo 10, cuando el Señor habla de la protección sobre su propia gente. Y tenemos también el capítulo 12, vemos en la Pascua y el capítulo 21 es la entrada triunfal del Señor tres días antes de su crucifixión. Tenemos la fiesta de los tabernáculos, Hanukkah y la Pascua. En este capítulo 10 habla de la festividad de dedicación. Y nos sentimos inmersos en el amor de Dios. Jesús quería que los discípulos y quienes creen en Él piensen y entiendan que su presencia está por todos lados, es omnipresente. Es un gran afecto que muestra a los creyentes en todos los tiempos. El Señor hizo un mesiánico milagro. El último fue en la festividad de los tabernáculos acerca de un hombre que nació ciego y fue un milagro único. De hecho, habría una visión sobre esto. En Juan 9:16 decían, ¿cómo un hombre siendo pecador está haciendo tal milagro de aliviar a un ciego? Así lo leemos en el capítulo, en versículo 32 del capítulo 9 de Juan. Sabemos por qué es esto, porque ellos requerían recreación, ellos no creían. Por eso le preguntaban tanto a Jesús y más allá. Ellos lo querían excomunicar y todos aquellos que hicieron a Jesús como su salvador personal fueron excomulgados. Y el Señor derrama su amor por los humanos y por todos aquellos que creen en Él. Vamos a leer algunos versículos selectos de Juan 10. Escuchemos y veamos cómo el Señor
quiere darnos su protección. Y Jesús les dijo a 10, yo soy la puerta. Si alguien entra a través de mí, será salvo. Y yo voy y voy a encontrar pastura para ustedes. Soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las conozco como propias, como mías. Tanto el Padre me conozco, también el Padre me conoce y yo dejo mi vida por mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y ellos me conocen y me siguen. Y les daré eterna vida y nunca perecerán. Nadie los arrebatará de mi mano. Yo he leído el versículo 7, 9, 11, 14, 15. Esto habla de la protección del creyente, de aquellos que hacen a Jesús, de su Salvador personal. Como una madre protege a un niño como un escudo, así lo hace él. Y si aún no sabemos si tú eres creyente, no eres creyente y estás buscando algo que te dé un sentido, algo mucho más allá de este mundo, este pasaje está ayudándote para ver que hay alguien que está extendiendo la mano hacia ti para ayudarte y no encontrarás solamente paz en tu corazón, pero una vida eternamente grande con Él. Y en este pasaje encontramos grandes avisos porque habla del nombre de Yeshua como Antíocos lo hizo. Jesús lo compara con todos los líderes corruptos. Leamos el versículo del 2 al 5, cómo empieza. Y aquel que entra por la puerta es él es el que cuida las ovejas. Y cuando se lleva a las ovejas, se las lleva para él mismo. Y él las conoce, ellos conocen su voz. Entonces, no habrá ningún medio de seguir a un extraño, ni ellos volarán, se irán de él, porque ellos conocen la voz de los extraños. Y Jesús hablaba de sí mismo como un ovejero, como un pastor. El pastor entra por la puerta. Él hace las cosas propia y honestamente. Ustedes saben que en el Medio Oriente, el redil de unas ovejas es muy simple, está rodeada de piedra y el ovejero trae a las ovejas del campo y les dice que esperen en la puerta en guardia cuando él les va a abrir la puerta y ellos reconocen la voz del pastor, entonces reconocen la voz de él. Y es cuando Jesús nos llamará que somos de Él, porque reconoceremos su voz. Aquí es la voz de Dios la que los está llamando. ¿Se han preguntado por qué no todos responden a la voz de Dios? La razón es simple, porque simplemente no pertenecen a su rebaño. Sus ovejas escuchan su voz y jamás seguirán a un extraño. Eso es lo que nos dice en el versículo 26 y 27. Porque no me crees, porque tú no eres mi oveja. Y yo te lo digo, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen y me siguen. Aquellos que siguen la voz de los extraños no son las ovejas del Señor. Otra vez, hay algunos que siguen antimisionarios y a filósofos de este mundo. Hay muchos que todos ellos hablan en contra de Jesús. Yeshua sabe y conoce a los que son de él. En el versículo 14 nos dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las conozco, que son mías. Quienes conocen al Mesías sabrán cuánto dice él que significan para él. Ellos nunca perecerán. Y nadie los arrebatará de mi mano. Los creyentes pueden caer, pero jamás negarán a Jesús como su Mesías. Y nadie estará para arrebatarlos de la mano de Él. Yo quiero decirles, estas son palabras muy poderosas que necesitan meditarse. Y Jesús no para aquí, va más allá.
cuando comparte que sus ovejas son tan preciosas para él. En el versículo 29 dice, mi padre, quien me las ha dado, es más grande que todos y nadie estará dispuesto a arrebatármelas de la mano de mi padre. Y no hay solamente una mano, están dos. Una que es la mano del padre y otra es la mano de su hijo, del Señor. Esto es lo que Hanukkah dice aquí, nadie destruirá el amor del Señor, ya sea Israel o sean los no creyentes, porque son de Dios. Y esto viene con un gran anuncio. Yo y mi Padre somos uno. La gente del tiempo entendió que él declaraba su divinidad. Es por lo que en el versículo 31 decía, porque tú siendo un hombre, tú quieres hacerte Dios. Eran los que lo rodeaban, lo que decían. Pero él, siendo divino, se vino a ser hombre. Esto fue una profecía mesiánica que fue completada. Dios hizo eso. Tantas veces lo hizo en el Nuevo Testamento y lo está haciendo ahora mismo. Y él dio a entender quién era. Y por sus palabras, yo y mi Padre somos uno. Él mostraba que él era divino. Tantas veces él decía, yo y el Padre tenemos una unidad y estamos protegiendo a los creyentes de Israel. Así es como Dios nos ama y te ama, si tú lo conoces. Es así como irá, con una eterna seguridad, en la seguridad de Dios el Padre y Dios el Hijo, que nos mantendrán en seguridad con Él. En hebreo la palabra para mano es yad, deletreada de la misma manera de la décima letra del alfabeto, Yud. Esta es la primera letra del nombre de Jehová, Yud. Es considerada una abreviación para el nombre divino. Este en contexto es la mano de Dios que está su nombre sobre cada uno que cree en él. Esta es su protección. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Mucha gente duda de su salvación. Mucha gente cree que Israel ha sido olvidada. Ellos no pueden imaginarse cómo tal salvación puede ser gratuita. Nadie merece nada, pero fue dada a nosotros por gracia. No debería ser difícil de entender y creer que nuestro destino eterno está enfocado en Dios y no en nosotros mismos. Y esta verdad fue dada durante la festividad de dedicación, la festividad de Hanukkah, conmemorando el evento cuando este hombre Antiochus atentó separar al resto de Israel de su Dios. Pero claro, él nunca lo hizo. Yo noté qué título le hemos dado en Juan 10:11-14. El buen pastor. Tres veces se dice en estos dos versos. En versículo 10:11, soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen por mi nombre. Aquí la palabra kalos en griego significa excelente, eminente, sobrepasando, precioso. Así es Dios. Esta palabra es traducida como valioso en Santiago 4:17. Aquí él estuvo diciendo, es el gran pastor. Y aquí pastor es mencionada tres diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Yo les voy a mostrar cómo es esto y todas juntas nos muestran el ministerio del Señor, porque él vino por su gente. El primero está en Juan 10:11. Él es el buen pastor que deja su vida por las ovejas. Esto es lo que dice en el versículo 15. Como mi Padre me conoce, aún yo conozco al Padre y yo dejo mi vida por las ovejas. Así que es el buen pastor en muerte. Lo vemos aquí a Yeshua completando su función como el profeta. Lo hablaba por Moisés en Deuteronomio 18. Y estoy aquí porque cualquiera que no escucha mis palabras hablará en mi nombre y yo lo requeriré por él. Porque Yeshua vino de arriba para dar su vida por todos. Un rechazo de Jesús es un rechazo de Dios. Porque él decía, yo soy el Padre soy yo. Hablan
En Hebreos 13:20 habla como el gran pastor. Ahora puede el Señor de paz, el Dios de paz, traerte al Señor Jesús de la muerte. De la muerte, que gran pastor de las ovejas a través de la sangre de su convenio que durará eternamente. Esto es sorprendente, inusual, porque ¿quién nos ha creído nuestro reporte? Decía Isaías, ¿quién tendrá creyendo que el Mesías judío es actualmente Yeshua, Jesús de Nazaret? Esta es una gran noticia para tantos porque vemos la resurrección de Jesús que en su función sacerdotal, gran sacerdote, sumo sacerdote y nuestro pastor. En Primera de Pedro 5:4, él es llamado el jefe de los pastores. Y cuando el jefe de los pastores apareció, recibió la corona de gloria, que no desaparecerá. La palabra, esta palabra se encuentra solamente aquí, en Primera de Pedro. Un nuevo título, una palabra creada solo para nuestro Señor, porque Él es el Rey de Reyes. Y así vimos al Hijo de Dios, quien vino a morir como buen pastor y quien resucitó como gran pastor y después viene como el jefe de los pastores. Esto es lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca del Mesías. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿quién es el gran pastor para Israel? Es Dios. La imagen de Dios como pastor de Israel la vemos tantas veces a través de las escrituras hebreas, especialmente en Ezequiel 34, porque compara al buen pastor con Dios. Y en Ezequiel 34 dice, porque de esta manera dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y las rescataré, porque Él vino entonces en carne y hueso a rescatar a sus ovejas. En Ezequiel 34, Ezequiel habla de la reunión de Israel en la segunda venida. En el versículo del 12 al 14, veamos qué hermoso es. Así es como el creyente Dios dice. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y las sacaré, y como buen pastor, el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, las reconoceré. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Cuando el Señor regrese y establezca su tierra, eso es lo que va a suceder. Y veamos lo que dice el versículo 30 y 31. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. Ustedes son mi gente. Son las ovejas de mi pastura. Y yo soy su Señor. Así como la segunda venida está cerca, podemos encontrar a Jesús como tu pastor. Cuando Dios estableció a Israel como nación, como la manzanita de sus ojos, así serás tú, mientras hagas a Jesús como tu salvador personal. El Señor es el pastor. El creyente es la oveja. Recordemos que el creyente no está descrito como un león o un oso, pero como una oveja. Y no es muy pomposa denominación, pero realista. Verdaderamente, veamos algunas particularidades acerca de las ovejas para no olvidar. Los que crían ovejas nos dirán que las ovejas son notoriamente pobres sobrevivientes porque ellos no tienen salud, su naturaleza está solamente dependiendo de Dios todo el tiempo. Más allá dicen que tienen diferentes clases de enfermedades, se enferman y con frecuencia mueren rápido. Un viejo refrán dice, tú puedes siempre decir que una oveja está enferma cuando ella se cae y no respira más. Así es cuando el pastor va a traer a las ovejas del campo. El pastor las llama y ellas lo siguen. El
Las ovejas siguen a su propio pastor cuando él les llama, y es en una sola condición. ¿Y cuál es esta? La oveja que no sigue la voz del pastor es la oveja que está enferma. Si una oveja es sana, siempre seguirá al pastor, pero si hay algo malo con ella, ella seguirá a cualquiera. Si tú eres una oveja del Señor, entonces, ¿qué es lo que te va a hacer un creyente sano? ¿Quién es un creyente que está siempre en riqueza y no dice, y está en ignorancia? Dice, no, debemos encontrar su palabra. Es aquel que cree lo que él dice, es aquel individuo que tiene una vida ordenada, una vida de oración y de estudio y lectura de su palabra. Es el que desarrolla la relación con este Señor. Además, la amistad en el cuerpo de Dios, que es la congregación de Dios. Además, ovejas que son conocidas, literalmente comen. Ellas mismas vienen a la orilla de una gran montaña. Ellos pueden llegar a estar tan enfocadas en el alimento que tienen frente a ellas, que ellas no miran atrás el peligro que les está esperando. Esto es por lo que debemos levantar nuestra cara a Dios y recordar quién es. Otro hecho de lo que las ovejas son cuando están en el rebaño, no se conciernen muy poco qué es lo que pasa alrededor de ellas. No tienen ninguna idea, porque ellos solamente son seguidores de la mayoría de los que los rodean. Es así. No es así con los que creen en el Señor. Ellos regresan a su pastor por la puerta de atrás. Toma mucho ánimo creer que el Señor es el Salvador y que pertenecen a una gran comunidad. Hay un pasaje que quiero traer a nuestra memoria. Es un pasaje de Isaac, el hombre que habla acerca de la oración y el es de un amoroso del Señor. Leamos en Génesis 31, 42, cuando Jacobo hablaba del amor de su padre. Él recordó algo. Y dejemos que el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no nos deje vacíos. Y veamos qué es lo que Abraham decía del temor de Isaac. En la palabra de miedo es pajak. Y habla de admiración y reverencia hacia Dios, como cuando David decía, pero mi corazón está en admiración de tu palabra. La fe de Isaac es el más alto grado en humillación y en silencio. Él hablaba a nuestro Señor en la cruz y hablaba del sacrificio del Señor en la misma montaña donde iba a ser sacrificado el hijo de Abraham. Y él temía al Señor. Isaac era la oveja de Dios. Y ahora en Israel, los eventos nos muestran que la nación de Israel está sufriendo mucho y todo lo que está rodeando a la nación para nuestra salvación. Muchos hoy están mirando a la nación con rechazo. Ellos no realizan, no se dan cuenta que ellos están sufriendo tanto por el beneficio de las naciones. Jesús asimismo dijo, como a la samaritana, la salvación es de los judíos y esto ha costado a Israel mucho. La nación necesita apoyo y oración para esa nación. Oremos. Abba, Padre, tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Tú eres nuestro creador y nuestro consejero. Guíanos diariamente para hacer decisiones sabias. Tú eres el que nos conforta en el dolor, en el estrés. Nosotros te adoramos, te necesitamos cerca. Tú eres el Padre Celestial y el Padre de los huérfanos. Cuán grande eres tú y tu fidelidad día a día. Eres santo. Tú eres omnisciente, omnipresente.
Tú ves todas las cosas. Bendícenos. Bendice a cada uno de ellos aquí, si hay alguno de ustedes que no conocen al Señor. Espero que estén tocados por el Espíritu Santo y que vengan al conocimiento del Señor. Y para la congregación, el Señor los bendiga y los mantenga. Haga brillar su rostro sobre ustedes. Sea bueno sobre ustedes. Él levante su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que el Señor los bendiga y feliz Hanukkah.